Vamos a hacer la rima de la fiesta el próximo año. Ojalá que se haga en este mismo lugar. Está bonito, me gustó. Muchos árboles. Y vamos a empezar con la de los caballeros. Vea, vamos. A ver, vamos a comprar a alguien más. Vamos a ver a los fieras. Murillo, este acá en el gallazo, mira. Acá hay un voluntario. Vamos a rápidamente, vamos a sacar un papelito de nuevo. Es una de las luces. Ya los tiro, gracias, los tiro. Vamos a ver rápidamente. Cortés, el Pacheco. Rolando Cortés, el Pacheco. A ver, vamos a ver qué le sale. Está con el vino. Acá viene otra niña por ahí, mira su cojito, ya está ahí a color. Ya está en color, ya. Pero bueno, a ver qué salió. Salió premiado, salió premiado. Tercero gigante, un aplauso. Vamos a ver, es que los envolvieron como tamales, ¿eh? Es como tamales que ya te están viendo el hambre y te sacas y le sacas horas y no llegas a la masa. Argumedo Seca. El Game. A ver, no sé qué sale, ¿eh? Castígame al Game. Vamos a ver qué sale el Game. Traía tres y ya los tres volaron. Traía tres de la oficina, si tienen por ahí, yo, por ahí. Salió en blanco. Gracias a Chacal, que le dio esta buena, mira, tiene su vida hasta luego y a Fernandecito, dice allá. ¡Viva el presentante, compadre! ¡Ahora le Chacal! Mira, trae la masa batera aquí, de verdad, de abajo, ya está cogiendo los gorros. José Antonio Silva, la Nimeña, vamos a ver qué le sale a José Antonio. A ver, ¿cómo la verdad? ¡Junto, gigante! ¡Un aplauso para Antonio! ¡Junta Nimes, Freddy, junta Nimes! ¡Lo miré en la mañana, pero aquí no lo veo! ¡Ya está! ¡Ande! ¡Este! ¿Le tocó el pasmo, eh? ¡Qué bueno! ¡Suertudo! ¡Suertudo! Aquí están los papeles positivos. Vamos a ver. ¡Puedes hacer! ¡Es que traíamos un metro aquí siguiente! ¡Dice que el metro aquí siguiente es como metro aquí siguiente! Jorge García, la canca, no sé qué era la cumbia, es la canca, no la cumbia. Vamos a ver qué le da la canca. A ver, está bien. En blanco, eso va a ser de la canca, no, 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 no. Si no se la vaca. Ahí está el morrito. Este, ¿es salado o no se va a ver? Es blanco. Es blanco. Porque la primera la vaca, ¿no? La vaca, el rollo.
A ver, vamos a ver rápidamente. Miren que venden micheladas, pero voy a manejar. Ay, chicas, un insecto. Me está ahogando con las carnitas. El piquín. El piquín, naranja. Hay que echarle el piquín. Pero una michelada. Ya les dije a ellos, ¿no? Una michelada. Agua, chilín, compa, chilín. Vamos. Vas a ir al güero. El blanco. Ese va a tocar una hora. No, yo me la tomé, ya me andaba ahogando. Aquí me atoré. Ahí va nuevamente el nombre. Damas y caballeros, David Rodríguez Suárez es el mayordomo. ¿Dónde está el querer? ¿Dónde está el querer? ¿Sí está? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya acaba de llegar a comer! ¡Ahí está! Hay que si no sirve, cómpratelo. Por esto, Mario. Mario, Orozco mata. Quito. Quito. Vamos a ver qué le sale Quito, ¿eh? Esta le va a quedar a la mía. Oh, ya salió bueno. Es que San Lorenzo de los Pires, ya. Le salió premiado, ¿eh? Séptimo ayudante, a ver dónde está por ahí. Bueno, cuidado, para que mira, ¿eh? Mario Orozco mata el qué? El hijo de Kilo dice que le tocó. Séptimo adelante, por ahí anda. Ahorita los muchachos del Kilo, ¿sabes lo mismo? Séptimo adelante, ahí la banda la que se va a chingar. Allá está, la banda. Acá andamos, acá andamos. No van a querer subir la sombra mucho. Me están tanqueando, ¿eh? No, pues tiene que caber bien. Martín Orozco, Orozco. El hijo de Montaya. Bueno, aquí escribieron así, no sé. El hijo de Montaya. A ver qué salió el hijo de Montaya. Salió en blanco el hijo de Montaya. En blanco el hijo de Montaya. 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 Bueno, pues, adelante. Jesús. Jesús González. Jesús González. El mapa. Me dijeron que no dijera. Me dijeron que ahora dijeran, porque a lo mejor se dice. ¿Sí? ¿Qué día? ¿Sí? ¡El matapuerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, le salió en blanco! ¡Ya, ves! ¡Ah! 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 ¡Estamos listos! ¡Estamos listos, por favor! ¡Felicidades, mi mató! A ver, anda rápidamente. Luis Enrique Orozco Romero, el viento de fumo. A ver, vamos a decirle. A ver, el viento de fumo salió positivo. Segundo ayudante, viento de fumo, segundo ayudante. Felicidades, viento de fumo. Los toros de Mateo de Fumo. ¿Quién era? ¿Sí? ¿Qué fue para qué? El hermano, es el abuelo de Juan. Rodrigo Orozco Cortés. Es abuelo de Juan. Es el de allá para allá. Ahí vive ese. Blanco. Ya se lo pasaron por sol, pueblo.
El 24. Porque no había, no había decisión de 3 horas, no, y él tenía ganas de ir, que había tantas cosas. Bueno, y se le quedó la tradición, y era para homenaje. Se murió la esposa y él todavía quedó, es, es. La raza lleva bien. El abuelo de Jera, el de Juana. Es primer ayudante, de los primeros ayudantes. El hijo de la mano de Luis Alcalá. ¿Eh? Porque mi tío, no sé, mi tío, lo que me dijo la abuela, la abuela me dijo que mi tío que le gustaba la esa. La amiga le dijo que fue fecha que te ganaron y dijo, no, desde el, sí me ganaron y todo eso. Dijo que entré otra la vez, no en un tren. Y la computadora dice, entró. Por eso era la mentira. A mí cuando me hizo ciudadana, a mí me preguntaron. Me agarraron pasando gente. ¿Cuántas veces? No sé, pero muchas felicidades acabo de pasar. Así he hecho. ¿Para qué me hicieron? ¿Tres o cuatro? No. ¿Cuántas veces me agarraron? Muchas. ¿Metieron a hablar? Sí. A ver, Tito, ¿quieres hablar, Tito? Felicidades, acabas de pagar. ¡Le salió! ¡Felicidades, el Tito! ¿Quién es el Tito? Yo me lo hice ciudadano. Tito, el otro. El Tito, bueno, salió. Sí, tantas, no sé, pero muchas. Felicidades, pero lo tienen ahí, a mí ya me dieron. Salió premio grandeza también. José Luis Orozco Alcaraz, Lucho, vamos a ver que la sale con Lucho. Le salió pena, Chacal, hablando para el Chacal. Es el ayudante número 8, Chacal. Felicidades, todo Chacal. ¿Cuántos se hicieron ahora? No, ¿qué? ¿Ya no eran 6 los que se ponían? Son 9. Cuando yo salí eran 6. Ajá. Poníamos 2 cada quien. Ajá. Ya son 9. También allá. Porque, no, allá me era el hermano de Chuy Guetas. ¿Sí? A ver. ¡Cuánto adelante! ¡Le salió premio! Todos los apuntan. No, este es el. Es el 10. ¡Oh, sí, sí! Es el 10. El hermano de Chuy Guetas, bueno. Ahí está todo ya lo de los caballeros, ¿ah? Lo de las mujeres. Bueno, vamos a continuar un poquito con la vida de la mamá. La fiesta el próximo año, si no lo permite, a ver que vivimos ahí, que se acabe el coronavirus y que se acabe toda esa pandemia del mono. Estamos pegando como pan caliente la viruela del mono.
¿Cómo viste? ¿Cómo viste? A ver, una vez más, para todos los padres de familia, los que traen niños, sobre todo los que traen niños muy pequeñitos, que no vayan a subir a las piedras, porque si se cae, se puede voltear su cabecita ahí. Tengan cuidado, ahí van los niños. No, van a la sombrita. Vamos a ver, ese maguey que está ahí, también peligroso. A ver, un maguey chiquito.
Eva Orozco de Torres. Ya Eva. Orozco de Torres. Ya Eva. El banco. No le salió nada a Eva. Eva Orozco Torres. Eva Orozco de Torres. ¡Eh, mi tía Eva, de mi tía Yesito! ¡Salió blanco! ¡No! María Orozco Orozco, esposa de Samuel Barajas, dice por aquí. Le salió el blanco también. Nancy Barajas Orozco, vamos a ver si le salió Nancy Barajas Orozco, le salió. ¿Cuánto ayudante? ¿Cuánto ayudante? Por ahí está, Vamos a ver, Es la cosa de Ruby. Creo que la de Omar es aquella. ¿A Erika? Irma Orozco, la esposa del corrido. ¡Ah! ¿También? Primera y grande. ¿Sí? Ay, pero no sé. No, ahorita que pase mi reporte. Mayra García Alcaraz. Mayra García Alcaraz. Le salió el premio. ¡Nos vemos adelante! Bien, acá está. Bien. Qué bueno que los demás que los toca, porque cuando ya los toca, creo que es mucho. Por eso Vamos a buscar sombra ya. ¿Qué? Sombra. Tenemos un maestro aquí.
Bueno, está raro, ¿sí? Un ayudante, ¿quién?